Con un jonrón de 2 carreras, Félix Pérez contribuyó en victoria de los Charros en la segunda jornada de la Liga Mexicana del Pacífico, donde vieron acción otros 10 cubanos. A continuación, todos los detalles. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Jalisco caía por diferencia de 4 apenas en el segundo inning, pero supo remontar para que, de la mano de Agustín Murillo, Julián Ornelas y el cubano Félix Pérez, vencieran 8-5 a los Sultanes de Monterrey en su estadio. El abridor por parte de los Charros fue el zurdo Alex Delgado, quien se marchó sin decisión logrando completar apenas par de entradas, tiempo en el que le hicieron 4 carreras producto de 8 hits. Los locales se fueron al frente en la pizarra en la misma primera entrada, pero para el inicio del 5º episodio Jalisco mostró su arsenal ofensivo. En el final del 6º el partido se igualó y así estuvo hasta el 9º. Sin embargo, los de Jalisco evidenciaron nuevamente su poder en ese último capítulo, fabricando las 3 anotaciones que le dieron el triunfo. Termina el partido y la victoria de los Charros de Jalisco, viniendo de atrás 8-5 sobre los Sultanes de Monterrey, en un juego que la verdad ha sido... Por los Charros, el cubano Félix Pérez disparó en el 5º inning un jonrón de 2 carreras que acercó a su equipo en el marcador 4-2. Con el batazo suma ahora 3 remolques en el inicio del torneo, pues en el duelo inaugural también llevó una para el plato. Pérez recibió boleto en el 9º y más tarde anotó la carrera que rompió el empate a 5. En el final de la entrada fue sustituido a la defensa. Por los perdedores, 2 cubanos vieron acción. Henry Urrutia estuvo de 4-2 y en el segundo episodio se apuntó una producida al conectar un fly de sacrificio que impulsó a Alberto Carrión. Urrutia pegó sencillo en el 9º y luego fue reemplazado por un corredor. En el juego también pisó home en una ocasión. Jordanis Linares, séptimo madero y jardinero izquierdo de los Sultanes, batió un hit en 3 oportunidades, además de ser golpeado por un lanzamiento y tomarse un ponche. Un kilométrico juego que se extendió a 11 entradas fue coronado por un jonrón de Jesse Castillo con un hombre a bordo para así redondear una gran noche en la que los algodoneros de Guasave vencieron 4-2 a Cañeros de los Mochis. En el final de la 11ª entrada, tras ponche a Forrest Alday, Johan Ureña recibió pasaporte dejando la mesa servida para que viniera Castillo a conectar su cuadrangular por el jardín derecho. El ganador del encuentro fue Carlos Morales. Jesse, primer juego de la temporada y lo defines con Juan Ramón. Oh, increíble, ¿no? La forma como culminamos un gran partido. Realmente fue muy peleado. Siempre las inauguraciones es así, ¿no? La adrenalina corre en las venas de todo mundo a tratar de controlarla. Y qué bueno que pudimos empezar con el pie derecho esta campaña y mostrar esa consistencia que logramos la temporada pasada. Un juego importante, ¿no? Para motivar al equipo y también a la afición. Definitivamente, tú sabes que el motor del club siempre va a ser el aficionado, que ellos vean que tenemos un equipo competitivo, que vamos a buscar llegar lo más lejos posible y por qué no soñar, como siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, con un campeonato, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento cuando ves la bola cruzar la barba? No, realmente increíble, ¿no? Desde que hice el contacto sabía que tenía cuadrangular y pues qué forma, ¿no? Desde un walk-off iniciando la campaña, y esperamos Dios mediante que este tipo de resultados sean más consistentes, ¿no? Un mensaje para la afición. Que sigan creyendo en los algodoneros, que nosotros creemos en esta campaña, que vamos por todo. Bien, muchas gracias. Dale, bueno. Por los algodoneros, el pitcher abridor fue el cubano Joenny Yera, quien lanzó 5 capítulos completos. Permitió 2 carreras en el segundo episodio, producto de un vuelacercas de su compatriota Josuán Hernández con un hombre en circulación. A Yera le batearon en total 4 hits, ponchó a 4 y no concedió boletos. Se fue sin decisión, pues abandonó la lomita con el duelo igualado a 2. Yadier Drake, por su parte, se ponchó en su primera visita al home plate, pero luego no falló más. Un doble y par de sencillos pegó en sus siguientes turnos con el madero. Por el conjunto perdedor, el cubano Josuán Hernández puso delante a los Cañeros 2-0 al disparar en el segundo inning un bambinazo de 2 carreras. También se robó una base en el desafío y en total compiló de 4-2. De Josuán Hernández, agarró calle y no va a regresar. Primer cuadrangular.
lo conecta el equipo de Cañeros de los Mochis, el cubano Yosuen. De 4-0 se fue en tanto Rafael Viñales, quien en la segunda entrada se envasó por error y luego pisó home empujado por el cuadrangular de Yosuen. Dos ponches se tomó en el juego antes de ser sustituido a la defensa en el noveno. La derrota del partido fue a la cuenta del cubano Daisbel Hernández, quien trabajó el onceno capítulo y aunque abrió por opinando un ponche, después regaló un boleto y seguidamente toleró el jonrón que definió el encuentro a favor de los algodoneros de Guasave. Luis Escobar limitó la ofensiva rival, Reinaldo Rodríguez pegó cuadrangular y los Yaquis de Obregón se llevaron el triunfo luego de blanquear 2-0 los Mayos de Navojoa en duelo que se celebró en el Estadio Manuel Echeverría. El colombiano Escobar se llevó la victoria. En 5 entradas permitió 4 hits, dio una base por bolas y recetó 8 ponches. Alberto Leiva y Demetrio Gutiérrez entraron al relevo mientras Thiago da Silva se apuntó el salvamento. La derrota fue para Marco Carillo, quien toleró 4 imparables y 2 carreras, concedió par de pasaportes y ponchó a 2 en 5 innings. Los Yaquis atacaron temprano y en el primer episodio tomaron una ventaja por 1-0 con el cuadrangular solitario que disparó el designado Reinaldo Rodríguez. Para la segunda entrada incrementaron la ventaja 2-0, con un infield hit de Alonso Harris, Gabriel Gutiérrez anotó. Por el equipo derrotado, el cubano Michael Serrano, cuarto de la alineación y primera base, pegó un sencillo en 4 turnos. Su indiscutible lo conectó en su primera vez al bate y luego falló en el resto de sus oportunidades, incluyendo un ponche. Roel Santos, por su parte, se fue de 4-0 con un ponche, bateando como primero en el orden y custodiando el jardín central. La fiesta se armó desde temprano en el Teodoro Mariscal y los Venados de Mazatlán se encargaron de redondearla con una victoria 4-2 ante Tomateros de Culiacán. Tras 6 entradas de emociones por parte de ambos equipos, Ricardo Valenzuela puso de pie a todos los aficionados al conectar un triple por el jardín central que mandó a 2 hombres para el plato, rompiendo el empate y encaminando a los Venados a una ventaja por 4-2. Por Mazatlán lanzó el abridor Mitch Lively, le siguieron Ferrol Heredia, Marco Antonio Rivas, quien fue el ganador, Iván Zavala y Roberto Espinosa, que se acreditó el primer salvamento de la temporada. Los Venados de Mazatlán no tendrán juego este jueves, pero a partir del viernes abrirán nuevamente las puertas del Teodoro Mariscal para recibir a Mayos de Navojoa. Mientras, Tomateros de Culiacán volverán a casa el viernes para enfrentar en serie de fin de semana a los Yaquis de Obregón. Por los Tomateros, el cubano Yoelkis Guiber, primer madero y jardinero central, se fue de 4-0, pero consiguió un remolque en el quinto inning.